Gentlemen, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a otro video más de esta serie En el Radar, donde ya saben que hablo de fragancias que no son muy conocidas y fragancias que sé que a todos ustedes les pueden interesar. Y eso que acaban de ver en un inicio es la presentación de una nueva fragancia de la línea o de la marca Avon. Sí, una marca que no muchos de ustedes dan mucho por ella, pero una marca que de repente trae cosas buenas en su catálogo. Como esta fragancia que tengo por aquí, que acaba de salir el año pasado, 2018, y se llama Life Color by KT. ¿Y qué significa KT? Pues nada más y nada menos que Kenzo Takada. ¿Y quién es Kenzo Takada? Pues el famoso diseñador que tiene una línea de fragancias y tiene una línea de moda. Muchas de esas fragancias muy conocidas por ustedes como lo son Kenzo Jungle, Kenzo Jungle Elephant, así como también Kenzo Om Night, Kenzo Om Fresh, varias que ustedes conocen. Así que Kenzo Takada y Avon hicieron una colaboración y sacaron una línea que se llama Life. La primera fue el año 2016 y sacaron Avon Life para hombre y para mujer. Y este año pasado sacaron esta de Avon Life Colors para hombre y para mujer. Entonces acompáñenme porque ni siquiera la he abierto, la acabo de recibir, pero sé que es una fragancia muy buena y vamos a ver qué tal. Déjenme dar mis primeras impresiones y ponérselas a todos ustedes en el radar. Ok, entonces esta fragancia viene en un set y por aquí les voy a poner el precio de catálogo. Está en $459 el set de lo que es la crema aftershave o para después de afeitarse y la fragancia. Y está por aquí, esta es lo que viene siendo el tubo de la crema aftershave y esta es la fragancia. Vean que tiene una caja con un muy bonito diseño que pudiera ser de un precio un poco más elevado. Entonces, como pueden ver, está cerrada. Déjenme quitarle el plástico para poder ver bien el detalle de lo que son las letras y todo el grabado que traen por ahí. Ok, fuera plástico. Déjenme mostrarles aquí. Aquí dice Life Color by KT. Esta es una botella de 75 ml, pero como lo pueden leer ahí, es Eau de Parfum. ¿Cuándo habían visto que Avon tuviera Eau de Parfum en su línea para caballeros? Creo que es la primera vez que veo una Eau de Parfum en el catálogo de Avon. Vamos destapando la caja, vamos a ver cuál es el contenido. Y para empezar, trae este detalle donde viene aquí la fotografía de Kenzo Takada. Un muy buen detalle que pocas veces ves en las fragancias. Y esto viene por aquí así. Y vamos a ver. ¡Wow! Esta botella está bastante bien. Un diseño de botella y una botella que pues ves realmente en fragancias que son de diseñador o más costosas. Pero entonces vamos a dar los primeros sprayazos. Esta fragancia es nueva, así que vamos a ver que salga primero el aire que está contenido. Y vamos a ver. 1, 2, 3. Ok, ahí sale ya. Según lo que dicen los que saben, es que esta fragancia es muy similar a Terre d'Hermès, que no la tengo, nunca la he tenido y ni siquiera la he olfateado, así que es una fragancia que no conozco. Pero vamos a dar unos sprayazos aquí dentro de la caja para ver qué son las primeras impresiones. Esta fragancia, que aunque usted no lo crea, viene registrada en la base de datos de Fragrantica. Cuenta con tres notas en su composición, que son vetiver, limón y magnolia. Déjenme dar unos sprayazos aquí en la piel para ver realmente cómo se siente. Tiene una apertura muy, algo, la siento un poco femenina. Y no es la de mujer, esta es la de hombre. Y se siente algo alimonada por la nota de limón. Y se siente, no sé, realmente no sé identificar muy a detalle esa nota de magnolia. Pero ese toque floral estoy seguro que es por la nota de magnolia. Entonces se empieza a desarrollar ya un poco más con ese toque de vetiver y el limón por ahí. Entonces sería cuestión de probarla ya más a detalle en la vida real y ver cómo funciona en cuanto a la proyección y duración. Esta tiene que funcionar muy bien, ya que como les digo es una concentración Eau de Parfum. Si ustedes la han visto por ahí y si a ustedes les interesa, consúltenlo con su vendedora local de Avon. Siempre en los catálogos trae a veces una parte donde puedes frotar y puedes apreciar el aroma un poquito más a detalle sin necesidad de ser un sprayazo. Pero esta fragancia se empieza a tornar, como les digo, a limonada y con ese toque de vetiver y ese toque floral en el fondo. Creo yo, sin haberlo utilizado más que ahorita que me la acabo de poner, que esta es una muy buena oferta de Avon. Y como les digo, esta es una de las fragancias que no está tan barata en el catálogo. Es de lo más caro que he visto yo que tiene Avon en su catálogo. Así que pudiera ser una muy buena opción esta de Life Color by KT, by Kenzo Takada. Con Kenzo Takada como respaldo, ya tenemos un poquito más de garantía que esta fragancia puede ser mejor que todas las demás que vienen en el catálogo de Avon. Así que, gentlemen, aquí tienen esta de Life Colors by KT en el radar. Búsquenla, chéquenla y es algo que a lo mejor les interesa. Nos vemos.